Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esperamos que estén muy bien allá en sus casas. Como cada viernes, hoy toca movilidad y flexibilidad. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña una alumna. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva. Y yo soy Nayeli León, de la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues como cada viernes vamos a trabajar movilidad y flexibilidad. Vamos a hacer inicio algunos ejercicios de preparación y después vamos a hacer algunos ejercicios de cardio para aumentar la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Y por último vamos a trabajar algunos ejercicios para las piernas, para la movilidad en las piernas y algunos ejercicios para el tronco y la parte superior del cuerpo, el tren superior. Espero les gusten los ejercicios y vamos a dar inicio. Para el día de hoy no vamos a utilizar gran cosa, solamente un tapete, un poquito de agua y más adelante una silla o una superficie más alta para ayudarnos a hacer el último ejercicio. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Bueno, comenzamos con el cuello. Flexionamos la cabeza al frente, en medio. Atrás y regreso. 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Ahora flexiono a la derecha, en medio, al otro lado y regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Hacemos torsión, en medio, al otro lado, regreso. 1, 2, 6, 7, 8. Ok, círculo. Muy suave. Cambiamos al otro lado. Ok, muy bien. Vamos a elevar los hombros a las orejas y luego bajamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8. Ok, al frente. 5, 6, 7. Ahora hacia atrás. 7 y 8. Ok, vamos a hacer un hombro al frente. Vamos a hacer el hombro derecho al frente. Hombro derecho al frente, y luego el hombro izquierdo hacia atrás, ok, y vamos a coordinarlo. Entonces el hombro derecho al frente y el hombro izquierdo atrás, y vamos a tratar de hacerlos al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, última vez, cambiamos. Ahora el otro va a ir al frente. Suavecito hacia atrás, muy suave, y arriba. Ahora voy a combinar, enfrente, en medio,
atrás y regreso. Uno, dos, tres,
levanto los dedos. Procuren que su espalda vaya extendida. 4, 5, 6, 7 y 8. Otra, arriba. Muy bien. Ok, siguiente ejercicio. Vamos a abrazar la pierna y vamos a girar con el tobillo, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar equilibrio. Dice Naye que no la distraiga. Cambia al otro lado. Eso es. Si todavía no pueden, pueden sostenerse de algo, ¿ok? Cambiamos la otra pierna. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brazos hasta arriba en el siguiente. Hasta arriba, hasta las orejas, ¿ok? Y regreso. Y regreso. Eso es. Ok, dos más. Y termino. Muy bien, terminamos la primera parte. Vamos a... Entonces les pedimos su ayuda. ¿Sí? ¿Sofía y Tito? Sí. Claro, pues, perfecto. Ok, van a hacer 6 ejercicios, son sencillos. El primer ejercicio, vamos a hacer jirafa. Bueno, nosotros le llamamos así, jirafa. Naye va a hacer, lo va a hacer más complicadito. Yo lo voy a hacer más sencillo. Haz la jirafa, Naye. Chiquita, ahí. Es, ¿ok? Todo el tiempo las manos sobre el piso, la pierna que está arriba, todo el tiempo se mantiene arriba y el pie que está abajo se despega ligeramente. Ya está ahí. Muy bien. El otro ejercicio para las personas que aún no pueden, solamente van a subir y bajar la pierna, ¿ok? La pierna de atrás, en esta posición. ¿De acuerdo? Perdón. El siguiente ejercicio, número 2, es el mismo, nada más que lo voy a hacer con la pierna contraria. ¿De acuerdo? Si quieres, ándale. 2, 3 veces nada más. Ok. El siguiente ejercicio va a ser patada y alguna sentadilla. ¿Ok? No le den un fuerte a la pierna porque vamos iniciando. Los que quieran seguir a Naye, lo hacen con patada y lo hacen profundo. Y los que me quieran seguir a mí, solamente hago una flexión, cuidando que la cadera, la espalda vaya extendida y la cadera vaya afuera. Los talones se quedan en su lugar, ¿ok? Las rodillas alineadas con las puntas de los pies. Siguiente ejercicio, cangrejo. Naye va a hacer 1, van a caminar al frente, si tienen muchos pasos, pues caminan unos 4 pasos y luego camino hacia atrás. Importante que la cadera vaya lo más arriba que se pueda, ¿de acuerdo? Ok. Y los que me quieran seguir a mí, solamente van a subir y bajar la cadera, ¿ok? Las piernas ligeramente separadas y solamente marco esta posición. Y luego bajo. Marco y bajo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente ejercicio, sentadilla salto. Quien quiera seguir a Naye. Ok. ¿De acuerdo? Y quien me va a seguir a mí, solamente esto. ¿Sale? ¿Estamos? Ok. Listos, pues vamos a comenzar. 15 minutos de trabajo por... Perdón, 30 minutos. Ay, Dios de mi vida. No, pues entonces ya nos vamos. No, 30 segundos de trabajo por 15 segundos de receso. El receso va a ser activo, eso que quiere decir que nos seguimos moviendo. ¿De acuerdo? Puede ser que hagan ese movimiento o simplemente que caminen y se muevan. ¿De acuerdo?
¿Qué les iba a decir? Otra cosa, espérenme. Si no alcanzan a realizar los 30 segundos, no hay problema, pueden detenerse antes, pero empiecen a moverse, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí vamos a comenzar. Ok, listos, estamos listas, Tito. 5, 4, 3, 2. Ahora, comenzamos con la jirafa, ¿ok? Música de viernes ayer. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por eso todos hacemos ejercicio. Así es. Eso es. Procuren que su espalda vaya recta en esta posición. 5, 4, 3, 2. Descanso activo. Nos movemos. Eso es. Bien. En 5, 4, la pierna izquierda, 3, 2, ahora. Sube y baja, ¿ok? Eso. Eso es. Cuide que su espalda me vaya recta. Bueno, entonces,
tienes que poner para acá. Vamos a tener nosotros nuestros tapetitos. Ok. Y vamos a comenzar. Bueno, me voy a quitar los zapatos, calcetines. Si ustedes gustan hacerlo, también lo pueden hacer. Unos cuantos segunditos. Y vamos a dar comienzo, ¿ok? Muy bien. Bueno. El primer ejercicio, vamos a ahincarnos en esta forma. Vamos a colocar nuestra pierna al frente y vamos a tratar de bajar la rodilla lo más al frente que se pueda, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar psoas, ese músculo que viene desde la cadera hasta la pierna, y que la gente que normalmente está mucho tiempo sentado en la computadora casi nunca desarrolla ese músculo y luego empiezan a tener algunos problemillas. Entonces estos ejercicios sirven mucho para esto, para trabajar este músculo. Ok, regreso. Lo voy a repetir nuevamente. Fíjense bien, este ejercicio primero lo voy a hacer de frente, luego lo voy a hacer a 45 grados y luego lo voy a llevar a 90 grados. La intención es que la cadera vaya al frente para que trabaje el músculo de esta pierna, ¿de acuerdo? Siempre procurando que los dedos de los pies vayan siempre delante de la rodilla. Bien, lo repetimos cada uno dos veces y empezamos. La rodilla de atrás puede estar flexionada. Eso sí, cuiden que su espalda vaya recta. El apoyo aquí es ligero. Si no tienen mucho equilibrio, pueden poner la mano abajo. No hay problema. ¿Ok? Eso. Inhalo y exhalo. Y regreso. Ok. Lo voy a repetir, pero voy a abrir la pierna a 45 grados. ¿De acuerdo? Y lo deslizo hacia adelante. Unos segundos y lo voy a volver a repetir a 45 grados. Ok, vamos de nuevo. Cuiden que su espalda vaya alineada. Y regreso. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer a 90 grados, entonces la pierna va a estar completamente lateral. La cadera no se va a girar. La cadera va a ir de frente, ¿ok? Y la pierna es la que va a trabajar. ¿Listos? Ahora. Y lo llevamos hasta donde nos ve. Si se dan cuenta, empiezo ya a trabajar en la parte de la ingle. ¿Sí lo sienten? Y regreso. Descanso unos segunditos. Si tienen la necesidad de poner una almohadilla abajo de su rodilla que está sobre el piso, pueden hacerlo. Es un poquito más cómodo. Y empezamos otra vez. ¿Profesora, quiere que le compartamos los saludos? Claro que sí. Ay, qué bien, qué bueno. Vanessa Valdés. ¿Qué, bro? Vanessa Valdés. Vanessa, buenos días, Vanessa. Diego Jiménez. ¿Descansamos? Hola, Diego. Buenos días. Marilu. Hola, Marilu. Buenos días. Jocelyn Alfaro. Hola, Jose. Patricia Hernández. ¿Quién? Patricia Hernández. Ah, hola, Patricia. Leonardo, buenos días. Leonardo Aguilar. Hola, Leo. Sandra Cimerén. Hola, Sandra. Buenos días. Sandra Cortés. Sandra Cortés. Buenos días, Sandra. Ella, por cierto, le dice que esos ejercicios me parecen muy buenos. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto que te agraden los ejercicios. Cecilia Pedro también nos saludos. Hola, Cecilia, buenos días. Telma González. Hola, Telma. Noemí Morales, que viene tarde, pero ya está aquí. Bien. Concepción Collado. Hola, Concepción. Melis, que nos saluda desde Querétaro. Oh, saludos hasta Querétaro. Y también Patricia Hernández. Hola, Patricia, buenos días.
Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Ok, regresamos. Descansamos un poquito. Y lo vamos a repetir nuevamente. Recuerden, primero es de frente. La cadera está de frente también. Y vamos adelante. Si necesitan apoyo en la rodilla de atrás, algún apoyo suave, busquen un cojín, una almohadita. Muy bien, vámonos a los 45 grados. Menciono algo, la cadera también va de frente, ¿de acuerdo? La pierna es la que se desliza. Ahí mantengo la posición algunos segundos. Y regreso. Este otra vez. Si necesitan alejar más el pie, porque tienen más posibilidad, entonces deslícelo y deslizo y mantengo. Si necesitan sostenerse de algo para mantener el equilibrio, también está bien. ¿Regreso? Ok. Vámonos lateral. Recuerden, su cadera de frente, lo que trabaja es la pierna. ¿Sí está? Y deslizo. Lo más lateral que pueda. Regreso. Descanso unos segundos. Los músculos. Y lo repetimos nuevamente. Lo más alejado que se pueda. Alineen bien su cuerpo, su tronco va recto. Estén respirando, eso también es muy importante. Y regreso. ¿Podemos descansar otra vez? Junten sus piernas. Ok. Nos vamos a ir a la mariposa. Ok. Vamos a hacer, juntamos las plantas de los pies. Y primero solamente vamos a mover y mantener esa posición. Con una mano bajo una rodilla y hago un poquito de presión. Recuerden que no tienen que sentir un dolor fuerte, es un dolor ligero, placentero, más bien una sensación de estiramiento placentera, sin dolor. Si sienten dolor, no lo hagan tan profundo. Ejercicios son para que los disfruten. Cambiamos a la otra pierna. Traten de bajarla lo más que puedan. Siempre recordando que el abdomen está contraído y la espalda está trabajando. Está extendida y recta. Bien, vamos a las dos piernas lo más que puedan. Inhalo y exhalo. Cada quien pone su límite, ¿ok? Por ejemplo, Naye es muy flexible, ella tiene grados de movilidad muy grandes, pero habemos otras personas que todavía no, entonces cada uno en su nivel puede ir trabajando poco a poco, eso está bien. Lo importante es realizar los ejercicios. Y descanso. Ok. Vamos a tratar de bajar el tronco al frente, pero les voy a pedir de favor que busquen que la espalda vaya recta, o sea, que no hagan esta flexión. Lo voy a hacer lateral. Entonces, hasta donde mi espalda me dé, pero hasta donde mi tronco y mi cuerpo me dé, pero con la espalda recta, ¿de acuerdo? El cuello va neutro, no va para acá, ni va para acá, va neutro. ¿Ok? Y ahí bajamos, hasta donde podamos llegar. Neutra la cabeza. Baja ligeramente el cuello. Exhalo. Si puedo bajar un poquito más, inhalo.
bajo un poco más. Saca la cabeza en aire. Puedes poner los brazos al frente. Ok, muy bien. Y regreso. Ok. Ahora sí, vamos a poder flexionar el cuerpo, la espalda, pero haciendo una especie de ola. ¿Ok? Entonces, voy a meter la cabeza, voy a empezar con el cuello. Voy a meter la cabeza para empezar a flexionar. Y luego voy a alargar, yéndome hacia adelante. ¿Ok? A ver, Naye, ponte de frente, o viendo hacia el espejo, para que vean el trabajo de tu espalda. ¿Ok? Entonces empezamos con el cuello redondo, redondo y alargo. Muy suave. Y mantengo arriba. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo 4 veces. 7, 8. Y 1. Alargo lo más que puedan. Ok. Bien, vamos al segundo. Alargo lo más que puedo. Eso es. Dos. Este es el tercero. Tres. Una vez más. Redonda. Y la voy alargando. Alargo vértebra por vértebra. Ok. Descansamos un poquito. Podemos, miren, para descansar un poquito las piernas, vamos a llevar la rodilla hacia adentro. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es un poquito similar. Vamos a comenzar de este lado. Así que yo voy a poner este. En algunas otras ocasiones ya lo hemos hecho. Aquí estamos en esta posición. La pierna de frente flexionada hacia adentro, la pierna de atrás flexionada hacia atrás. Voy a tratar de hacer como una especie de mariposa, abriendo lo más que pueda. Híjole, tenemos que voltear los colchones. Denos unos segunditos. Porque si no, luego el tapete queda muy duro. Digo, el piso está muy duro. Y nos podemos lastimar las rodillas. ¿Están allí? Entonces estamos aquí. Brazos al frente. Y abro mi mariposa, lo más que pueda, y mantengo aquí, ¿de acuerdo? Y luego regreso para el otro lado, bajo, abro lo más que puedo, y regreso. ¿Sí estamos? Bien, vamos a empezar. Y empezamos, uno, y bajo, abro lo más que pueda, y dos. Vamos a hacer 8. Abrimos, abrimos. 3. Ok. En esta parte hay que abrir. 4. Si se dan cuenta, la espalda va muy recta todo el tiempo. 5. Procuren no poner las manos. 6. 7. Vamos por el último. Y 8. Muy bien. Podemos descansar un poquito. Si gustan hidratarse, está muy bien. Okay. Bien, nos vamos a levantar. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio más. Bien. Ahora, vamos a colocar, ahora sí, de frente aquí. Pero ahora vamos a colocar las manos en la cintura. Y la pierna, ahora sí, no se va a flexionar. Primero lo voy a mantener. Primero lo voy a mantener, sin movernos. Y después vamos a hacer muelleos o balanceos o el movimiento un poquito más dinámico y descansamos. Lo repetimos del otro lado y luego vamos a hacerlo con los brazos laterales y luego con las manos en la nuca. ¿Ok? Bien, ahora sí. ¿Están allá? Sí.
Okay. Entonces en esta posición, manos en la cintura y tratamos de abrir, de bajar lo más que podamos. Procuren estirar la pierna de atrás. Okay. Ahora empezamos. Ligeritos, suavecitos. Más dinámico. Eso es. Y descanso. Muy bien. Bien, vamos con la otra pierna. Lo más atrás que podamos. Las manos en la cintura. Procuramos estirar la pierna de atrás. Estira más la de atrás, Nelly. Eso. Bien. Ahí mantenemos. Si sienten la pierna de atrás, cómo se está extendiendo. Y hacemos nuestros ligeros muelleos. Ok. Regreso. Ok, descansen un poquito las piernas. Esa posición trabaja también el cuádriceps de la pierna de frente. Y lo vamos a repetir, pero ahora va a ser con las piernas, con los brazos al frente, ¿ok? Bien, vamos a nuevo. Extendemos muy bien la pierna de atrás. Empezamos con los muelles. Suaves. Descanso y vamos a la izquierda. ¿Cómo están? ¿Sienten el trabajo? Sí. Bien, vamos con la otra pierna. Aunque no lo crean, implica un poquito más difícil como poner los brazos al frente, ¿no? Vamos. Ok, descansamos las piernas. 10 minutos. Bien, vámonos con las manos en la nuca. Ok, la espalda bien recta y ahí lo bajamos. Vamos a presionar ahora la pierna de atrás. La de enfrente la vamos a colocar aquí. Perdón. Ay, lo siento. Se me cerró en la cabeza. Ok. Esta está aquí. La rodilla de atrás la voy a flexionar para que trabaje el cuádriceps, pero también va a trabajar el psoas. Ok, esta se desliza y esta va flexionada. ¿Vale? ¿Listos? Comenzamos. Ahí mantengo. ¿Se entiende el trabajo en la pierna de atrás? Descansamos y vamos con el de la izquierda. Lo vamos a repetir dos veces, ¿ok? ¿Tenemos más saludos, profesora? Sí. Jessy Olmos nos dice, hola, muy buenos días. Hola, Jessy. Felipe Guadarrama nos dice, un fuerte abrazo, maestra Charo. Hola, Felipe. Un abrazo, con cariño. Jota Ruiz nos dice, buen día, feliz viernes. Hola, Jota Ruiz. Nos preguntan, ¿este ejercicio que está haciendo ahorita, qué parte del cuerpo nos activa? Estamos trabajando el cuádriceps y estamos trabajando el psoas.
El cuadríceps, ahí manténgalo, manténlo. El cuadríceps de la pierna de aquí atrás es el que se está accionando. Y el psoas de la pierna de enfrente cuando deslizamos hacia adelante. En la pierna de enfrente, este músculo que viene desde la cadera y baja hasta la pierna. Y en la pierna de atrás, todo el cuadríceps. Descansa, mamá. Ok. No sé si se contestó la pregunta. Ok. Bien. Vamos a repetirlo nuevamente. Una vez más. Nos está ganando el tiempo. Siempre empezamos así. Hola, Marel. Duda resuelta. Perfecto. Si ustedes lo realizan, cuando flexionan la pierna, luego van a sentir cuál músculo trabaja. Es el cuádriceps. Cambiamos. Y cuando sienten que aquí se extiende, es el psoas. ¿Ok? Bien, vamos. Es el que tenemos que trabajar mucho cuando nos mantenemos mucho tiempo sentados. Inhalo y exhalo. Descanso. Muy bien. Ok. Vámonos con otros ejercicios para trabajar la parte superior, el tren superior del cuerpo. ¿Dale? Vamos a flexionar en esta posición. Lo hacen mucho en yoga. Pero este ejercicio a mí me encanta, ¿saben? Descansa un ratito. Me encanta mucho porque cuando yo lo realizo, siento como mi columna se empieza a activar. Mira, cada una de mis vértebras empieza como a desbloquearse. Y toda la parte de los oblicuos también se empieza a sentir. Entonces yo se los aconsejo mucho. Bien, ahora sí, estamos en esta posición y vamos a tratar de meter el hombro, a tratar de llevarlo a la otra pierna, a la pierna contraria, ¿de acuerdo? Hacemos 8, descansamos. ¿Listos? ¿Listas? Ahora, y 1, y regreso. 2, regreso. Cuiden que la espalda vaya recta. Eso es. 4, 5, 6, 7 y el último. Ok, descansamos. Oh. Ay, ese equilibrio. Ok, vamos una vez más. Empezamos ahora. Y 1, 3, 2. Si se da cuenta, las puntas de los pies o los dedos están alineadas, más bien mis rodillas están alineadas con las puntas de mis pies. Si tengo las rodillas hacia afuera, los dedos van hacia afuera. Último y regreso. Ok, muy bien. Vamos a hacer con piernas separadas. Manos en la nuca y vamos a tratar de flexionar el tronco como si quisiéramos con el codo tocar la rodilla, ¿de acuerdo? Recomendación, los codos no van cerrados, van abiertos para que se active el pectoral, ¿de acuerdo? Y cuando hago la flexión, no lo hago de frente, lo hago lo más lateral que pueda. Empezamos a la derecha 8 tiempos, ¿listos? ¿Está bien? Lista. Ok. Y bajamos. 1 y regreso. Es muy suave. Vamos. 3 y regreso. Inhalo y exhalo. 5. Todo lo más que puedas, Nayi. 6. 7. Y 8. Relajen un poquito sus brazos. Inhalen, exhalen. Todo lo más que puedas. Ella es muy, muy súper flexible. Yo la admiro mucho. ¿Listos?
Comenzamos. Y flexiono lo más que pueda. Y regreso. Como si quisieran tocar la rodilla. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Aprieten su abdomen todo el tiempo. Seis. Abran sus codos. Siete. Última vez. Y ocho. Aflojo brazos. Ahora lo vamos a hacer alternado. Lo vamos a hacer uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Listos? Comenzamos. Uno. Regreso. Y regreso. Si se dan cuenta, mi rango de movilidad ahora es mayor. Y seguramente a ustedes también les habrá sucedido. Cinco. Seis. Hay que abrir codos. Siete. Y ocho. Muy bien. Aflojamos. Bien, nuestro último ejercicio es un poquito para los hombros. Lo voy a hacer. Es el de que me cuesta trabajo, pero no importa, hay que hacerlo. Voy a colocar el antebrazo. Voy a bajar y voy a poner las manos aquí cruzadas en los omóplatos. Y voy a tratar de bajar las axilas lo más que pueda. ¿Ok? En esta posición. ¿Ok? Bien. Doy unos segunditos para que se preparen. Si quieres un poquito más allá, Nadia, para que vean tu trabajo también. No tanto porque si no, no salimos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Ahí nos vamos a mantener 8 segundos y luego vamos a hacer un poco de movilidad o de más dinámico el movimiento. Subimos y bajamos. ¿Listos ahora? Recuerden que la cadera tiene que ir arriba. Primero mantenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poco dinámico, que es flexiono espalda o contraigo el abdomen y luego el largo, como si quisiera que las axilas llegaran al piso. Dos. 3, 4, 5, inhalo y exhalo, 6, 7, 1 más, y 8, muy bien, descanso, abre sus hombros, ok, bien. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo.
cambiamos. Nos vamos al otro lado. Inhalo. Y exhalo. Me incorporo, piernas extendidas, una la voy a cruzar, con la mano la voy a jalar con el antebrazo y voy a voltear al otro lado, lo más atrás que pueda. Acompañado el día de hoy y que tengan un bonito fin de semana. Chao, bye.